Gracias por Salud. seguirnos. Suscríbete a YouTube ahí debajo. Luis Porán, comenta y desde dónde nos estás viendo. Hay entrevista del doctor, hay entrevista de El Cuerno. Hay mucho contenido nuevo, ¿sí? Así fue. <laughs> Oye, es que es no. el título que le pusimos, El Cuerno. Comenta y da like. Bienvenida, Erika Sofoque, ex bailarina de Santana Barber Shop, ¿Qué es lo que? Gracias, gracias. Buenas tardes. Eh, bienvenida, gracias por darnos la oportunidad y por estar en la plataforma Gracias a usted, sabes que es de la plataforma que está matando Gracias ah, a mi real. vida, por, ¿por qué lo de sofoque? ¿Tú, ¿Tú crees que tú sofocas? Desde siempre, tengo sofocado al negro aquí desde que entré Oh, oh, mm. oh, pero venga <laughs> claro. Dime Ay, no, que no, no No, yo no cojo sofoque Dime que no, ¿tú <risa> crees? <risa> no ¿Tú no coges Va. sofoque con este sofoque? Mm, no ¿Estás segura? No, de otra manera sí, de otra forma sí. Bueno, lo que pasa es que desde siempre, desde pequeña, yo siempre he sido como extrovertida, mm. eh, sexy, dinámica, traviesa, freca. Y la gente eso lo toma por mal porque... El, el sofoque se da por, por... ¿Te lo pones tú o te lo pones? No, me lo pongo yo misma. porque ¿Por qué? tú sofocas? Porque yo sofoco según... Las mujeres se ponen en, en para de una vez, de que yo tengo un sitio. ¿Cuántos Pero, tigres tú tienes sofocado Muchísimo. Te enseño el dime. Mm -hmm. Espérate, espérate. Antes de todo eso, espérate, vamos a hablar. ¿Cómo que las mujeres se sofocan? O sea, ¿tú crees que tú provocas ese odio en que si una mujer te ve, por ejemplo, la que vieron esta entrevista, tú crees que se van a llenar? De una vez, sofocar, porque es que ya no pueden estar en esta silla. Pero, por, ah, bueno, vez. pero no crees tú también que tu personalidad, que tú eres como tú, llegaste aquí metiendo presión, de que vamos a esto. Era verdad, ah, la personalidad, mi personalidad, mi actitud, mi carisma, tú sabes, eso, mm -hmm. a, la gente le, eso a la gente le quilla. Y más esas mujeres que andan por ahí desde siempre me han tenido ese sofoque, esa envidia. Entonces me pongo sofoca. ¿Tú ¿no? crees que tú eres un ejemplo para la mujer, Erika? ¿En qué sentido? O oh, de una mujer, que que las demás deben enfocarse, ver el futuro. Bueno, en lo personal, en mi opinión, eh, yo soy una, una mujer uh -huh. que tiene demasiada actitud. Tú sabes. Sí. Y valor hacia, 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 mí, hacia mí misma. Ok, te respeto a ti misma. Me respeto a mí misma y sé lo que yo valgo. Uh -huh. No me sofoco de que porque una se me siente ahí a lado mío que se crea más que yo, que tenga el cuerpo hasta más que yo, yo soy yo donde quiera que llego. Tú tienes la autoestima. Alto. Y la mujer tiene que tener su personalidad y su actitud siempre al tope. Pero con, con tú creas contenido en, en la plataforma para adultos de Only. Tú no crees que también eso pone en, en denigro la, la, la moral de la mujer dominicana. No, porque si eso me mata la, la, el hambre, yo no puedo de que pensar, de que ay, no, que, ¿me entiendes? O sea, tú lo haces por necesidad. Claro, por mi familia. No, pero hay mucho trabajo. No, a mí me gusta... Oficina. A, a mí me gusta enseñar a Pepa, me encanta Ay, Dios eso. Dios mío. Me ah, encanta. pues no hay necesidad de gusto. Sí, pero me encantan las dos. O ganátelo fácil. Las dos, no, no, no es fácil. no es fácil. Pues por eso te estoy poniendo un no, trabajo fácil. No, no, 8, no. 5, un buen trabajo en una oficina. No es fácil, porque eh, tuve un contenido en estos días en una villa con una chica que hay que invertir. ¿Entiendes? ¿Cuánto se gasta en un contenido, más o menos? ¿Cuánto tú inviertes? ¿Y en qué? Claro. Se puede ir hasta 30 mil pesos. ¿Pero y en qué? Depende el tipo de contenido, porque yo hice un contenido con chicas de las redes. Ajá. Que cada quien un ejemplo. No, la villa cuesta. Ah, eh, aunque okay. el, el hospedaje. Claro, el hospedaje, nos quedamos tres días, compramos lo comida. La traje de baño, la vaina. Todo, hay que comprar lencería, se uh -huh. trabaja bien para se, hacer un contenido heavy. Se hace una batida entre ustedes. Un no batidero, ya tú sabes, esa mujer ahí le eche por rumba. Pero en vida real, o, o solamente tú lo haces por contenido, tú eres dual van. Soy así en vida real. ¿Te gustan las mujeres también? Sí. Espérate, espérate, espérate. Wow. O sea. Ay, sí, se quitó los lentes. Me quité. O lo sea, lente. lo tuyo no es solamente por contenido. Tú ves una mujer y te despierta morbo. Depende, no todas. Porque yo tenía una novia. ¿Tú tienes una novia? Sí, casi mente no iban a casar. ¿Y por qué no se casaron? Porque es muy celosa y no me gusta eso. ¿Pero tú disfrutas más con los hombres o con las mujeres? Con los dos. ¿Sería el trío perfecto, la pareja ay, perfecta? Dios mío. Pero tú nunca has tenido una pareja así eh, estable. Que sea un hombre de tu casa, que te tú, cuando tú llegue cuando él llegue... Tú le hagas la, la, la cena y todo Claro eso. que sí. Yo era una mujer hogareña. Yo cocino, yo lavo, yo friego, yo plancho. ¿Y qué te hizo cambiar de ser hogareña claro. a lo que tú vives hoy? Bueno, yo tenía una relación anteriormente de tres años. Ajá. Y esa, esa persona era demasiado obsesivo conmigo. Te controlaba. Me controlaba demasiado. Entonces... Cuando una mujer quiere progresar y tirar para adelante, no puede tener un control en su vida. No, quizá no control, sino que podía que desconfiara un poco de ti de tu forma. No, porque dime, tú me cerrabas muchas puertas y lo principal de la relación, de los problemas, era que él no le gustaban las redes, dime. Ah, tú. espérate, espérate, ¿tú hacías contenido ya estando con él? Sí, pero él y, me conoció así. Pero él, ah, tu belleza es otra cosa. ¿Él iba a los sí. contenidos cuando se grababan? No. No, 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 no. Entonces, Pero es que debe ser difícil ver entonces un video a la mujer tuya creando contenido con otro tigre y tú y él en la casa. No, porque yo no hago porno. Yo no hago porno con hombres. Uh -huh. Yo yo por el momento estoy haciendo contenido con chicas. Ah, ya sabes? entiendo. Lo que pasa es que a él mayormente le molestaba ver su en las redes. ¿Y te llegó a llamar la atención por eso? Muchísimas veces. Ese hombre llegaba como el diablo era a la casa. ¿Y preferiste Entiendo. votarlo que seguir con tu trabajo? O, ¿O se dejaron no necesariamente por eso? No votarlo, nos dejamos, nos dejamos amándonos, en verdad. Wow, o sea espérate. Tú dejaste de amar a un hombre por las redes, no pero tu... No, no por las redes. Ah, es que pero y ya, cuando viene a ver un hombre bueno... Él era, él era porque bueno. Porque no valoran ah, ese tipo de hombre. Sí, él era bueno. Pero yo te voy a decir una cosa. Ajá, dime. Un ejemplo. Si tú quieres sacar a la mujer tuya de, de, de todas esas redes, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu deber? Bueno, Como el, hombre, si tú tienes la posición pre, prepa, Ajá, no, espérate, prepárate Para que también tú puedas ayudarte, porque ah, no te voy a poner todo No todo, pero el empuje Ah, tengo que empujarte, un, sí es verdad Un ejemplo, yo tengo una mini compañía que es mía CM Natural, de vender productos orgánicos Ajá Es mía, yo la estoy empezando sola Él sabía que yo estaba tirando para adelante ¿Entiendes? Sí. ¿Por qué no dice todo? ¿No le viste actitudes de, de...? No, no, nada, nada, nada Entonces yo voy a tirar para adelante yo tú el, que se, tú el que se quiera quedar, que se quede entonces que tú no, tú no vas con el hombre que se porta bien, un hombre que sea desde de su hogar, de su casa, porque uno de, de los mejores deseos para una mujer es que tener no un hombre, hombre en su casa, claro, un hombre real. Claro que Entonces sí. tú tenías un hombre bueno y le, le diste unas patadas, no, ¿tú sabes no, por no, dónde? No. Yo estoy de acuerdo con que el hombre sea bueno, uh -huh. pero que no te tranque puertas, ¿me entiendes? No lo pagas a ti, te gusta andar tu vida alegre haciendo tu desacato y grabando no, tu vaina. Exactamente, no Ah, Eso ah, es, es que te Porque ustedes, las mujeres, no quieren someterse y lo que están con su empoderamiento. Y mira cómo tú estás y haciendo contenido con mujeres y de todo. Bueno, pero me estoy buscando mi cuarto. Imagínate, tú, estoy haciendo una casa, tengo que buscar dinero. Ok, vamos a ponerlo en términos económicos. ¿Cuánto tú te has buscado así que pudieras sustituir en un tiempo tú, de, de, de doñita sola en una casa? Sin embargo, tú pudieras construir una familia con ese hombre y por cuarto Lo está dando una banda. ¿Cuánto tú te has buscado en, en eso? Bueno, en no. En general. Ajá. Como cuatro millones. ¿De peso? ¿Y tú crees que eso vale más que un hombre bueno en no, este tiempo? No, a mí no me importa. Es que, que me deje tranquila. Ya yo voy a hacer mi vida sola ya. Porque es que los hombres son un lío. No me gusta que me controlen. Hombres del diablo, no me gusta que me controlen. Deme banda. Y casualmente lo que te llegan te controlan mucho. Me controlan mucho, no sé por qué. Tú, el problema tuyo es que no te controlen porque tú tenías de una novia que te controlaba y también la votaste por eso. Sí, pero que ah, que no quiere que pero la controle. Entonces, mira el lío de las mujeres, la relación entre porque, mujeres. Porque por ejemplo, tú sabes que tú vienes para esta entrevista y tú debiste venir un chismatapa. No y por qué me, me la saco. Saca, a que no te la saca. ¿Ves? ¿Eh? A que no te la saca. Mira el negrito. No 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 no, no. a que no te la saca. Yeah. está como ver de ahorita, ¿verdad? ¿verdad? No, porque yo no estoy viendo nada y yo lo que estoy viendo es una blusa, una vena. Ahora si te la saca, ahí vamos a ver todo. No por mí, por los camarógrafos y la vaina, oh, gente. Oh. <laughs> ¡Ay, mi madre! No, pero sácatela la vida. No, pero sácate la vida. No, pero ya, ¿y qué? <laughs> ah, pues esta mujer es loca. <laughs> Eso para los camarógrafos, eso no es para mí ni para los y, no, y no crees que esa libertad tuya también asusta a los hombres de, de, de acercarse a ti, porque la mujer mía yo la veo en eso y ahí mismo la voto, son, real. Son problemas tuyos, porque voto. No, tuyo, no, tuyo también, porque son tú, sientes, tú sientes y te duele y cuando era tú estás pechado ese tigre. No, ahora mismo yo ando en sentimiento con gente. ¿Te atreves a llamar al WhatsApp con él, de lo último que te hablaste con el tigre? No, es que ya no hablamos. Hace ni, mucho. Ni lo tengo en mi nuevo número, no. Es que un hombre bueno. Ya no es un tengo hombre su... bueno, no tenés eso. No ten es, ten que, un tigre sí. Ya ese hombre está casado y es Tú está... sabes que muchas mujeres que, que están viendo esta entrevista ahora con lo que tú acabas de hacer, de enseñarte, se van a sentir mal y que tú no la estás representando en esa silla. Son problemas de ellas, no mío, porque la que está aquí soy yo. La que va a tener problemas soy yo, no ellas, digo yo. ¿Cómo tú llegas a Santana Barber Shop, la peluquería? Eh, yo me encontraba fuera del país y le escribí. Eh, le hizo un comentario en una foto uh -huh. y le puse que feo. Ay, pero que feo. A él, puse, a él. A él, pero fue en forma de broma. Ah. ¿Me entiendes? Okay. Yo estaba como criticando como la boca de él, ¿me mm. entiendes? Como, y esa bocota de él. <laughs> y él te hombre, respondió ahí mismo. Yo puse, y él le, dio, él le dio me gusta, ¿verdad? Y me escribió por Dime. Por Dime. Sí, por 10. ¿Qué te puso en 10? No, normal, hola, ¿de ¿dónde tú eres? Esto, que es lo otro. Y le dije, no, yo voy para allá, para el país pronto. El tipo, su empresa, sí, pues, vio a la muchacha. Claro, bueno, pero sí. espérate, tiene el flow. No, no iban a juntar y íbamos a hacer un coro y de todo. Entonces me metió a la, a la barbería y de ahí nos fuimos porque. ¿Tú vivías afuera en ese momento? Sí. ¿Dónde vivías? Nigeria. En Nigeria. Nigeria. En pero Nigeria, no okay. vivía, duré tres meses bailando porque yo soy bailarina. De, ok. De stripper, siempre. Tengo cinco años bailando. Estabas allá, tuve el negocio, viene aquí a visitar. Conversan no a visitar. y te quedas. ¿O te viniste a quedarte, fue? No a visitar, vine para mi país. Okay. Tú sabes. Vine para mi país normal y se me presentó la oportunidad de que él me dejó entrar a la barbería. Eh, no duré mucho. En la en la peluquería está sirviendo como. Ahí como host de, de la peluquería. De que dando masajes, de que bailando a los tigres. ¿Por no. qué? Él me, él me puso una vez en los parques Ah, tu perfil no iba con las mujeres que atienden ahí o por qué no te puso. Sí, pero él notó, me imagino, que necesitaba una, una de Zacatá en los paris que llamara el de detonar a los tigres y me, met, me metió de una vez en los grupos de los paris. Ok, ¿tú entras mm. al grupo de los paris en qué tiempo? ¿De una vez? De una vez. Ah, pues entraste con privilegio. Sí. Es, es lo que por eso fue que tuve muchos problemas. ¿Con cuál de las mujeres ahí tú no te llevas? De las que estaban, porque ahora mismo han salido varias. No o es, que no te soportaban. No es que no me llevo ni me soportaban, porque yo no puedo decir eso porque no estoy en el pensamiento de ellas. Pero no, eso se nota, ma, eso, se, eso <laughs> se siente, no me hagas un mareo. Pero con la que tuve un poquito más de problemas fue con Megan, con mm. Megan. Esa es la la, la pequeñita, la, chiquita, sí. la pequeña. Pero ella, en verdad, en verdad, ella es una maravillosa persona. Ella es de la gente que no guarda rencor. Y entonces, ¿por qué chocaron? era intereses? Ella era la jefa de. Chocamos la... por el papá. ¿Por qué? Porque, bueno, te voy a explicar. Uh -huh. En ese momento terminamos un party, ¿verdad? Y yo estaba bailando, bailando como en la guagua así, y el papá está muy, muy desacatado. Ándale, Tú son sacándole el viejo, entonces, y ella vio eso y se va a ya. Ella, ¿no? ella es muy celosa con su papá. No, debe ser. Es y y, es y la... más sabiendo las intenciones tuya. No, pero que yo, yo yo, estoy una freca, yo soy así, desacatada. <laughs> Normal, yo estoy bailando y él se me pega Y ella te jaló no. no, ella me lo dijo, ella, ella le dijo al papá, papá Papá, no Porque ella es así de dramática, tú entiendes uh -huh. Y digo yo, ¿y qué fue muchacha? ¿Entiendes? ¿Tú, pero tú no sabías que era el papá, o sí tú sabías Claro que sí, yo sabía quién era el don Pero uh -huh. con mucho respeto, yo lo respeto también Claro Normal, pero no vi que había necesidad de armar un yun, yun por eso Y ya se fue por ahí la vaina Después de eso ustedes se trataban, pero no era No, ya me dejó de hablar bueno, el papá, el esposo de ah. su mamá también tiene que entenderla. No, porque el, el, su mamá y ellos no están juntos. Ah, bueno. Entonces no entendí su acción. En verdad, yo no hice nada malo. El que se me pegó fue él, no yo. <laughs> te lo provocaste? Claro. Yo, de, no yo, yo no estaba provocando, yo estaba bailando. Claro, y como él es ciego el y no se, ven y siente. Boca, como el nervioso, que sintió. Baila, Mira cómo pusiste ese hombre nervioso. Baila se provoca. Dale, de la 30 suelta. Tú suéltate. No, yo estoy soltado. Ah, okay. Lo que pasa es que, ustedes saben, estamos Dale. mal de la garganta. Pero de las más conocidas de la barbería, Megan, China, Leonor, Son se han ido, más... las que más se han ido, eh, las que se fueron, fue China y Megan. ¿Por sí. qué tú crees que no se ha ido Leonor de la barbería? <laughs> Digo yo porque um, tal vez le tiene ese aprecio a Santana. Ese o agradecimiento. Ese agradecimiento. Y como ellos eran pareja. ¿Pareja? ¿Cómo? Claro, ellos eran pareja, marido y mujer. Espérate, 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 espérate. ¿Tú estás diciendo aquí...? O sea, ella era... Ella dice tu pareja oficial. O sea, ¿lo sabía todo el mundo? Eras... No. No, eso no salió a la luz porque ellos eran pareja antes de él, de él tener nombre. Ah, ok. ¿Entiendes? Y lo que están ahí que saben... Que saben que yo no estoy hablando mentira... La gente de Sosúa, que lo conoce muy bien perfectamente... Pueden dar su opinión aquí abajo. Que me desmientan si estoy hablando mentira y se la quitó su mejor amigo. A ella. Sí. la muchacha dieron declaraciones donde Capricornio que invita a la gente a ver esa entrevista y dijeron muchas cosas, el tema del pago, cuánto a ustedes se le pagaban real, que fue donde la vi que ella como que no querían tocar ese tema. ¿A ustedes le pagaban un sueldo mensual o cómo era el negocio? A mí nunca me pagaron mensual, ni nunca firmé ningún papel. Pero ¿Y cómo tú cobraba? O sea, un par y estaban 2000, dos mil, ¿cómo era la vuelta? No, cinco mil por par y pagaba él. Ah, pero bien, cinco mil. Oh, imagínate yo tres entiendo que para mí está bien, perfectamente, porque yo soy, yo era nueva. Ajá. Lo entendí, para mí eso es perfectamente, porque yo para el strip le copo siete mil. Ok. En ese momento, tú sabes. Pero para ellas, que son la cara de la compañía, no lo veo bien. Cinco mil pesos, Leonor. ¿Y cuánto cobraban En un pari. Pero tú cobrabas lo mismo que ellas. Sí. Ok, ¿cuánto tú te enteraste de un pari que cobraron? ¿De cuánto eran los paris? Bueno, él llegó, él llegó a cobrar hasta 100 mil pesos por un pari. ¿Y ustedes eran cuántas? Cinco. Ok, ¿en 25, el momento que 25, el otro dinero. ¿Para su bolsillo? Ah, bueno, la estructura que él hizo y además le creó la, la peluquería. Sí, pero él para, fue, para mi conocí. entender, para mi entender, cinco, Leonor y Megan no valen cinco mil pesos. Porque yo te apuesto a ti que si ella hacen un proyecto sola para hacer hostel, cobran 30 y 50. Bueno, quizás por el mismo tema del agradecimiento, ya no exigían más dinero. Pero no tengo la razón. Bueno, es tu opinión y yo entiendo lo que tú estás diciendo. ¿Valdrán 5 mil pesos? No sé. No, yo no sé, porque tú me estás poniendo un precio cuando viene a ver, por detrás tenían otro tipo de negocio que tú no lo sabes. Entonces, aparte de eso, ok, el pago chévere, perfecto. No mancaba con el pago, con el, con, por lo menos conmigo, nunca mancó con mi, con mi pago. Ajá. La propina, ¿verdad? Uh -huh. A veces hacían 100 cien mil, 150. No, bueno, ah, pero mucho, cuarto. <laughs> pero vamos a bailar. <laughs> en lo que yo tengo entendido, uh -huh. cuando yo estaba. Aparte de la propina, hay que pagarle de la propina. Te estoy hablando de, de la, la propina. propina. Aparte de lo que paga. Había la que discoteca. pagarle a los security, a, a los lo seguridad. Seguridad. Exactamente. Cada una tenía un seguridad. Uh -huh. Imagínate tú. Había que pagar el combustible de la guagua que consume como una dragona. Y había que pagar al DJ. Pero al final entonces él no se quedaba con tanto como tú estás diciendo. Te estoy hablando de la propina. Ah, propina, eso, eso no de era lo... Los... Ok. O sea, que el pago general de los 100 que él está cobrando, 70, 75 mil son para su bolsillo. ¿Qué está raro? Porque ustedes no decían eso antes, ahora que salieron es que todos te están hablando. Es que no sé, no sé por qué ya no quieren hablar, en verdad, porque si ya ella le dieron una entrevista, que tuvieron la oportunidad de estar en un, en un programa con rating, no entiendo por qué no. Ok, ¿qué más no se ha dicho que tú quisiera decir no aquí? Claro. ¿Es cierto lo que ya dijeron, de que se hacían auto... cuando tú entras a una empresa? Eso es cierto, lo de las entrevistas, que para entrar, fue algo así como que ya dijeron. No entiendo. ¿Cómo un, casting? un casting. No, 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 no. El casting. No, 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 no. La, la tipa que le gustaba a Santana fue pa' adentro. Ven, fue pa' adentro. ¿Entiendes? Tú no pasaste por esas aguas. <laughs> ya se rió. Uy, sí. Claro que sí. Ah, pues entonces hay como una semejanza en lo que ya dijeron. Claro que sí, porque la mayoría de esas mujeres ahí ha arrasado con todo y yo lo digo y lo sostengo. Y tú sabes que se pueden ir par que están casadas Así que no me joda mucho ¿no? Ay, Ya tú sabes ¿Cuáles son las que están casadas ahí? Que tú conoces que están casadas No, no <laughs> Porque ¿Megan está casada? No, Megan no Megan no, Megan no ¿Leonor está casada? Ahora, sí, pero Leonor era mujer ah, de él Ah, o sea, el, el, pasa, ya, ya el pasado pasado, pasado Leonor era mujer de él. Pero eso le puede afectar a su mujer. Pero matrimonio, la mayoría ¿no? de las nuevas Esa... Ha hecho de todo con esa mujer las nuevas, ya la ca son cara son caras, ¿no? Sí, sí, ha hecho de todo con esas mujeres. ¿eh? ¿Tú entiendes de que él la está bloqueando a ustedes, las que salieron de allá, de la academia? Claro que con sí. ¿Compar y todo eso? Claro que sí. Pero por eso que no estamos revelando. ¿Qué, te, él, ¿Qué tú te has enterado? ¿Qué te ha llegado? Él me tumbó una entrevista con Jessica Pereira, le dijo, no, no me le dé entrevista a esa chamaquita. Sí, pero Jessica tiene compromiso con él, o sea, no entiendo. Yo no entiendo o casi tampoco. O sea, tú asumes que él hizo eso. Bueno, porque a mí él no me va a llamar para que tumbe una entrevista. No entiendo, no entiendo. Porque si él tiene, si tú tienes una conexión con él de amistad, tal vez diría yo que por respeto. No ah, van a, bueno. ir a hablar mal de, mal de en, en el programa de alguien, ¿verdad? Mm -hmm. Hablar mal de su persona. Diría sí, yo, yo, yo entiendo, que tal vez fue por eso. Pero yo no, no creo que es un poquito desleal también ustedes salir a hablar cosas de una mano que le dio de comer. Por ejemplo, que eso es lo que está diciendo la gente, yo creo que yo no le no le tengo que tener ningún tipo de respeto ni, ni comprensión. Si él me está cerrando puertas para que yo no llegue, entonces yo no tengo que tenerle respeto ni comprensión a él. Pero él sabe un muchacho bueno en las redes y, y en claro. persona. No, lo él que, es un tipo bueno hasta donde yo lo he conocido. Lo que aparenta ser, sí. Sí, sí. ¿Tú crees que es justo? Ok, ahí está Carolyn, que en paz descanse. Sí. Y excusando eh, su familia y eso. Una vez la dejó votar en Punta Cana. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, porque ellos discutían mucho. Ah, okay. Se decían muchas malas palabras, discutían demasiado. Y él cogió un pico y la dejó botar. Y si yo no hubiera andado en mi vehículo, ella se queda en Punta Cana a a las 6 de la mañana. Entonces dime tú. Es cierto lo que dijo el papá de, de Megan, que los lo barberos que pellizcaban y cosas. Eso es cierto. Claro, la un uno ladronazo. Claro. Pero ven acá, entonces yo no entiendo. Ustedes son la más buenas las que, que salieron no, y que, ellos. Es que ahí había un desastre porque es que no hay organización, no hay respeto, ¿me entiendes? Pero sí. ustedes seguían allá, debieron irse cuando se dieron cuenta de eso. No sé. Pues porque... ni tan mal tú te sentías. ¿Cuánto tú duraste allá? Tres meses. ¿Y al final saliste por qué? Por los problemas que las mujeres ya estaban. Que si yo iba a los pares no iban, porque. ¿qué? Ay, que te reventó cuando era vez tú con tu forma que dijiste al inicio causaste problema y ellas se rebelaron. Es que dime tú, los tigres van a los paris a ver a esas mujeres de Zacatá. Uh -huh. Porque ¿para qué están pagando? Para ver. Para ver. Para ver. Entonces yo soy una tipa que a mí me gusta eh, detonar a los tigres, encuérdame, pasame, ya tú sabes. Entonces los tigres le cogen conmigo. No, uh -huh. la chiquita, tráeme a esa, tráeme a esa. Yo no tengo problema de eso. No, pero la que tiene también mucho amor. O sea, que los le tigres. tumbo. ¿Cuál es la que tenía mayor venta le... de todas? Megan. ¿Megan? Sí. Pero hay un grupo ahora y de mujeres nuevas ahí. Esas son, son locas viejas. No, pero están pero, bien. Se ven bien. <risa> <risa> se ven bien. O sea, no están al nivel de ustedes. Lo que están pensando de que el lipo y vaina. Dígame. ¿No están al nivel de ustedes? No, diría yo que no. ¿Volverías a trabajar con él allá si se da otro tipo de negocio? No, con él no. Con la muchacha sí. Con, con Megan. Sí. Es que le falta a Leonor. En tal caso, bueno, ya, ya tiene su equipo. Okay. Ya se dividió el grupo, ya Megan y La Chana tienen su grupo aparte. Y ustedes van a seguir trabajando independientes, supongo. Sí, yo sigo independiente por mi lado, porque es que yo hago otro tipo de cosas. Okay. me entiendes? Ella por lo menos bailan, yo no, yo hago stripper. Allá en la peluquería, como era una de las peluquerías, allá los tigres majaban con oh, el Hay oh. dos o tres cueros que, que sí andan en eso. O sea. No, espérate, sí. espérate, espérate, espérate. Un cerquillo, una cosa, y había más servicios. No, ahí mismo no. Ah, pocas, claro. Pero se la lleva, ha lleva, llevado. No, 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 uh -huh. ahí mismo no. No, porque si ve la peluquería ejemplo? y tú me caes bien y yo te cuadro contigo otra un cosa. Por ejemplo, hubo un artista de aquí muy duro. Ajá. Que estaba en la peluquería y estaba inter interesado por la chiquita, Megan. Por Megan. ¿Verdad? Ajá. Y él le tiró un ejemplo: dime, tráemela para acá, para la villa, qué sé yo okay, qué, qué es lo qué. Okay. ¿Entiendes? pero Megan no, no brega eso, mi papá dime tú el mujawón. ¿Cuál es, altita? No, pero bárbaro. No, proba, proba. no, no, es. no. Está no, bien, está no. bien. No, no tires el nombre al aire. Está bueno, pegado ahora, está pegado. Eh, ya tú sabes, el, el jefe. No. Hey, 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 hey. no espérate, <laughs> No, lo, no, no, eso era <laughs> para un video. El único jefe, ¿cuál es? No, no, eso no, no, no. un un atención edición. lo que tú me estás diciendo al final yo entiendo que ustedes dividieron fue más por tema económico. Porque todo lo han girado en términos económicos. Es que todo, todo el reboot siempre llega el dinero, porque el dinero, dime tú, no tiene amigo a nadie. Él dijo que va a demandar. Y que demande. Y... Que demande. Si me demanda, te tengo haciéndote p... ¿Te acuerdas cuando me llamaba dos o tres veces cuando estaba en Nigeria? ¿Te acuerdas? Tengo capturas y te tengo grabado pagándote. J... A lo que tú quieras que va para arriba. No me joda mucho. Ah, pero pues tú entrate ahí fue con mal intenciones de dañarlo a él. Claro, claro, porque si él va, si él va a hacer eso, dale para allá. Yo tengo prueba de todo, captura de todo, y se van ahí dos o tres juntas. ¿Qué más pruebas que tú, tú tienes? Que tú ahí? sabes que hay dos o tres casadas que si me jode mucho, mira, voy a armar un maldito desacato. No sería eso presión eh, para para tú poder seguir hablando y que él no se atreva a llamarte la atención o algo. De, claro que sí. Porque dime tú, él no tiene por qué. Yo, yo armé el rebú, el, el chisme, porque me dejé tranquila. No, pero ya no alargue la situación. Tú estás haciéndole daño a su moral, okay, digo yo. Entiendo, pero que ya no alargue la situación. Ya esta es la última entrevista. No alargue la situación para que no la llevemos en paz. ¿Cuál fue el lío que detonó todo ahí? Porque eso viene como una bola de nieve. Es como una, se iba juntando, viene, se iba juntando. juntando. Pero hubo uno que ya todo el mundo dijo, ya me voy. Mi amor, el dinero. El que tú supiste de Megan y China ¿por qué ellas se fueron? Que yo sé que tú sabes. A mi entender, mm -hmm. supuestamente quería firmar contrato con ellas. Porque tú te fuiste primero. Sí, a, uf, muchísimo Ajá. antes. Eh, quería firmar contrato con ellas y ellas no aceptaron. ¿El contrato tú sabes que incluía el contrato? Me imagino que incluía muchísimas prohibiciones. Porque dime tú, si ya ellas firman, ¿por qué eso es lo bueno que se salvan ahí? Que no habían, no habían firmado ningún papel. Uh -huh. Entiende, entonces tú sabes que supuestamente, no sé si es verdad, eh, tiene una gira por Europa y antes de, de esa gira hay que filmar. Pero van a estar bajo su responsabilidad, pero está bien. Tú entiendes que si ustedes hacen frente, su negocio corre peligro, o ellas, porque salieron. Ahora él tiene mujeres nuevas, pero tú me estás diciendo que no llaman la atención igual. No, esas mujeres no están de nada. Entonces, ah, eh, bueno, <laughs> se ven bien, hay una, una se cubana, ven bien, se ven bien, pero que la gente no quiere esa cara, no es lo mismo. ¿Y cuál es el está, sazón de ustedes? Están rompiéndose. Bueno, los tigres quieren ver la cara de nosotras, ¿eh? ¿Qué hacían ustedes de diferencia? ¿Qué, ¿Qué no lo están, están haciendo ahí, la de ahora? ¿Qué te digo? Eh, la mayoría no se despatillan abiertamente, abiertamente. Pero es que una mujer de patilla para mí todas se despatillan. Esto es un ballet? No, 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 no. no. Yo no entiendo. Porque no es tanto el bailar. Hay algunas que lo que quieren es estar imitando a uno. Y dejen de estar imitando. ¿Me entiendes? Que el talento lo tiene uno, que se ven ridículas lo de la, la, lo que se hacía de la plataforma de Only de creación de contenido ustedes recibían dinero de eso bueno a mi entender él le robó muchísimo dinero a muchas de ahí pero tú llegaste a recibir dinero de ahí no claro que sí porque mi papá me lo crearon ahí Ajá. pero desde que se zapatió el sonido yo cogí toda mi plataforma yo y se la quitaste claro le dabas un por ciento de eso sí pero no no, no, no le iba a pagar Ah, pues entonces tú estás truqueando. No, no, yo no estoy truqueando porque si él me debe cuarto, yo no tengo por qué. ¿A ¿Ah, él te debe? Me debía porque ya yo me lo cobré. ¿Cómo te lo cobré? Lo no, de Lonely, de su porciento. Ah, ya, ya, ya. Ya que tú vas a, estar a, las, dos manos, mm. te vas a las dos manos. En algún momento te comiste una de ella. No. <laughs> no, <me risa> no pensaste. O cuál te llamaba la atención de todo esto. Yo ella sé ella? cuál. ¿Cuál? Yo sé y ella sabe cuál lamentablemente mm, la mega. chiquita la chiquita la más coqueta ah. ¿no? Hola. sí porque yo la vivo a ella en verdad me encanta ¿Cómo? cómo ella baila Sí, me encanta cómo ella baila yo no tengo ningún tipo de envidia hacia nadie yo, si, la, si la tiene la tiene me entiendes? Uh -huh. yo me quedaba guau wow, qué linda te llegaste a insinuar a ella en algún no, momento no 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 claro que no no yo no soy sé ese, tipo, ese tipo de persona no pero o sea, como eran un, un detallito una cosita no, no, nada o que ellas ver. no sabían tu 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 sexualidad, preferencia. Tu preferencia, no... Sí, hice algunos contenidos con, con... No, porque una cosa, ustedes se escudan en el contenido. Pero no, nada que ver, no, nada personal. Y mujeres iban a la peluquería a, a, a buscar servicio también. No llegó a haber show de, 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 de mujeres esposas de tigres, hacer el lío allá. Pues yo supe una dije que, que fue hizo un lío. No sé, no te he enterado. ¿A ti nunca te hicieron un lío? No. Es que dime tú, ¿qué me va a hacer lío a mí? No, pero se puede tirar se puede tú. La, un tigre de esos que están ahí secándola, aunque tú dijiste que tú no, no estuviste mucho en los negocios, que tú fuiste de una vez para ¿Y los ¿Y ¿Quién party? tiene la culpa? La que estamos bailando o el tipo. El tigre que llega. Porque él, él tiene la prioridad de decir, no me bailen. Y uh -huh. la gente no le baila. Pero si tú te abres otra vez, vengan. Hagan <laughs> conmigo de todo. La mujer no puede venir de aquí a Bucachime porque tú sabes que va a salir partida. ¿Qué mujer del medio te llama la atención? Toquicha. No, no Toquicha de ahí. Todo el mundo sabe Toquicha. Sí, Toquicha. Sí. Eh, Ahora mismo, La Perversa, Ta Dura. La Perversa, ta tú dura, le harías un coro. Ta Dura, Ta Dura, Dura, Aleika. Aleika es mi amiga. Ella se ve bien, es ¿eh? bonita mm. ella, Aleika. Ya han coqueteado, Iván. Iban a hacer un trío con el Meloso. ¿Qué? <risa> 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 espérate, espérate, espérate. Cuando ella era el novio, ¿te propusieron eso? Sí. ¿Ella te propuso eso? Sí, iban a hacer un coro. No que me lo propusieron, eso se iba a dar en el momento. Ah, pero tú tienes tú no, tu, tu mente programa no, para no, eso. No, yo no tengo problema. Foqueto. ¿Y el meloso te cae bien, el meloso? Bien. No, que me cae bien así, con esa seguridad. De, de ellos dos. Pero tiene morbo. Pero tiene de ellos mano. dos, Aleika, Meloso, ¿cuál primero? Aleika. Ok. Yo voy a tirar más por mi lado, dime. <laughs> y a Mamiquín, que Mamiquín también bate a la mente. Mamiquín, está hablando muchas habladurías y muchas caballadas, porque Tibigún, hemos rechazado durísimo y el tipo tato. <laughs> Con pruebas y de todo, que no estoy hablando mierda, que la gente piensa de una vez que uno dice ni el sonido, nada de eso. Tibigún, limpia el nombre con ese niño, que lo barrite feo. O sea, que Tibigún no esté ahí como ella eh, dice. No, el tipo mama buenísimo, el tipo tato y, y camina, camina heavy. Me dio 200 uno arriba de otro. ¿Cómo? ¿Una llave? Sí. O oh, pues sí, oh, amiga de TV lo vino a promocionar para acá. No, yo no soy amiga de él, no, pero pregunto, dime. pregunto. No, pero que tú me entiendes eso, que, que no, que, que no sirve, sí, no, esa es mentira. TV bien, resuelve. En lo que me resolvió a mí... Te, te, te dejó satisfecha. Claro, el Bien, tipo, bien. El, claro ¿cu ¿cu ¿Cuánto, cuánto, cuánto? El tipo tiempo? Tiempo trabaja. <laughs> 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 Ay, TV. <laughs> el, el tipo trabaja, el tipo trabaja bien. ¿Y tú no sabes le calentan bien. las orejas? ¿No se le calentan? ¿A él? Sí. Un poquito, un poquito. Ah, ya tú sabes. <laughs> ¿Ah, tú, ¿Tú has estado con Martita? Eh. Soltero, sí. que estén solteros, sí, claro. Sí, claro. No, no tan soltero. <laughs> ah, pues no lo menciones, dale banda eso. Está bien. No me busques problema. Dale. <laughs> pero lo de TV fue en 200 mil. ¡Ya! 200, no, pero ah, no, 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 200 mil, 200 mil. 200 mil pesos. Tivi te dio 200 mil. Sí. sí. Hablando, está hablando mentira. No, no, no. Tibi te dio 200 mil sí, pesos. Sí, sí. Pero ¿y por qué? Sí, sí. ¿Por qué pero pero ¿y lo que tú, tú le hiciste? qué tú le sacaste? Nada. tenemos una amistad de hace mucho tiempo, no es desde ahora que estamos hablando. Si yo tengo un problema y él me puede ayudar. A lo corazón tú lo estás vendiendo así. ¿Tú sí. no te, te vas a hablar más? 200. No, no, pero no puedo. 200 mil. Sí. Ah, pues Tibi tiene su cuarto. Oye, un sonata. Él resuelve, él resuelve. Por uno. O, le, o ya han echado un más. A él le gustó este cuadro. Y, y, y a él le gustó y, y me dice cualquier cosa que tú necesites me deja saber o sea tú estás open con él estoy open papi hasta el c*** todo es tuyo ah, ah, pues ya Dios por ahí. mío ya tú sabes claro por ahí por ahí claro por hay que matar porque dime tú no se va a morir loco uno tiene que gozar ¿en cuál es te este satisfacción a eh, TV Goon? ¿por arriba o por abajo? Por todos lados. Te vio con el completo. No le dio 200 mil. A cómo es. <laughs> Erika, entonces, saliendo de Santana, ...de todo esto lío. Tu familia, ¿qué piensa? Porque el que acaba de ver esta entrevista, tú supiste. ¿Qué dice tu familia de ti? ¿Te apoyan? Mi familia no tiene que meterse el, está bien, pero la doña, tú sabes que vive en pendiente y le dice, no, mira. No, mami está Clara, mami siempre vive orando por mí. Eso está bien. Que es lo principal. El diablo a si ver te pero salva. Pero si yo soy la que estoy al frente de mi familia. <laughs> no, ya se ríe, ¿verdad? A ver si Dios completa la obra en la vida de esa muchacha. Sí. Mira, una, la, ahora mismo, fácilmente la mamá está orando y miren qué está ella. <laughs> como el meme. Dios, perdónala, perdóname a mí. Ay, tu madre no. llorando y tú pidiéndole un tigre que te ajole. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Dios eh oh pero saludos para la doña que está haciendo Ay, su no. trabajo. Bendición. Se llama Betania, mi mamá. Que Dios me la tenga amén, en vida amén, y saludos del tiempo. Entonces, respondiéndote la pregunta, si yo soy al la, 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 frente de la familia y soy la más chiquita, uh -huh. mi papá, esto, Le he comprado como otro motor a mi papá, el campo, ¿entiendes? Le estoy haciendo la casa a la vieja, o sea, dime tú le puedes te duelen los viejos como todos No, yo trabajo para mi familia Bien. y ellos saben que con el, o sea, Ericano que haga lo que quiera. ¿Tú tienes niño No, no tengo. Okay. No sé si quiera. ¿Por qué? Porque le tengo mucho miedo a, a como ve el mundo. Mm, ¿Pero cómo así? M un ejemplo. A criar un niño te da mucho miedo en este tiempo. No criar, no criarlo, que le pase algo, porque ah, okay. mira con lo que pasó con este niño. Eh, en Santiago, sí. tú sabes con mucho respeto al papá, uh -huh. entonces uno piensa, wow, tú me entiendes, uno cría a un niño y, y vengan y le pase lo que sea o, o le salga o salga con una enfermedad o lo que sea, tengo miedo ahí. Okay. No me siento preparada. Tú vas a seguir en el. O te va a tirar un ejemplo, artista, pintora. Ella canta, o si, ¿tú Sí, canta? viene un tema, viene un tema con Mr. Seo, ¿saben quién es? Sí, claro, el tiktoker. Ok. Mm. Eh, se llama Careta. Con Careta? Mr. Seo. Careta. ¿Cómo eso? se dio esa colaboración con Mr. Seo? Eh, se dio Heavy. <laughs> sí. pero, o sea, la canción La canción ¿Por qué tú grabaste con mi tercero? ¿Y por qué ella se ríe? Ay, Dios mío No, por nada, por nada Digo, es un tipo este, que se ve bien sí, este Está, está buenísimo, está buenísimo Ah, pues ya, buenísimo. Tú lo, ya tú lo has probado No, no, no lo he probado No lo he probado <laughs> un tipo que no se ve probado. bien, se ve bien Pero fluimos heavy Fluimos heavy en el estudio Él estaba ahí en el estudio Yo, Blacky RD, que es el que me graba El productor Sí eh, Me dice, dice, lo estoy escuchando Wow, pero me gusta, uh -huh. me gusta. Sigue, sí, déjame organizártelo más. Porque tú sabes que le escriben. Ajá. Vamos a organizártelo más. Y yo, estamos oh, ahí, estamos ahí, estamos ahí. Digo yo, pero montate, yo no, porque dime. Vale, que me voy a montar. ¿Y, y se montó así? Se montó el tipo. ¿Y bien, 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 cuando se montó? Bien, se montó heavy. Ok. <risa> 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 tu mensaje final para Santana y para las mujeres. Para él que me, que me deje tranquilita, así como yo estoy haciendo mi diligencia tranquila, ya no voy a hablar más del tema, Pero ¿verdad? Entiendo, ella habla como como que que la están jodiendo sí, por detrás, claro están bloqueando. Sí, porque tú sabes que, que tiran advertencia, ¿entiendes? Y te escriben y te escriben en cuentas falsas amenazándote. Okay. Entonces les exhorto que tengo pruebas, no estoy hablando mierda. Cuando tú quieras nos vamos como tú quieras y lo dejamos ahí. A, a la mujeres? las mujeres. Que tiren su proyecto a toa. Megan, ponte a cantar. Ponte a cantar, deje esa vergüenza. Porque que ella, ¿Ella canta? Mujer... No. ¿Pero ella tiene el talento? ¿Tú lo has visto? Puede ser. Okay. Pero que le exhorto que cante, que haga algo, porque que ya... Ella... O, Dios... o que vaya a la universidad también y se haga una carrera, porque no tiene que ser altita, obligado. Ah. Bueno, mira, yo tengo tres años de derecho. ¿Termina eso? ¿Me entiendes? Sí, la voy a terminar en un futuro. ¿En qué universidad estudiaste? En Utesa, en Utesa. Santiago. Pero termina eso. Claro. Entonces, año no te falta. también le exhorto a Leonor que ella tiene un proyecto en su mano, que ella pueda hacer su proyecto sola porque ella es una cara. No, pero Leonor, déjela bien que ella está ahí. ¿Es ella, bien, si ¿no? ella se siente bien ahí, ella está bien. Bueno, tú crees. No, pues ya, no, si pues ella está que, ahí si es porque se no, siente claro, bien no. o por no, lo menos está tranquila. No sé, porque se iban a ir las cuatro, entonces no se siente tan bien. Bueno, gracias, Erika Sofoque. Búsquenla, tú tienes tu canal de YouTube. Erika Sofoque, así mismo. Bueno, después de esta entrevista, vamos a ver qué es lo que Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que Gracias, mantenga la sintonía YouTube Luini Corporativo.